talentos entrelazados de 27 diseñadores y artesanos, apasionados por la moda sostenible y perdurable, co-creando arte ancestral de lujo hecho a mano en Guatemala, que cuenta historias y experiencias de culturas vivas. No me queda más que desearles éxitos en todas las actividades de hoy y mañana, en la que incluye una rueda de negocios con 5 compradores internacionales, así como conferencias muy interesantes que vienen a ampliar conocimiento y a motivar nuevos emprendedores. Reitero mis felicitaciones a la Junta Directiva de Hecho a Mano. Sin duda alguna, mostrando un proyecto donde estamos capacitando y formando mujeres en Latinoamérica. Exactamente, en Guatemala, con más de 30 mujeres en la comunidad de Santo Domingo de Xinacó, donde estamos entregándole habilidades blandas a todas estas mujeres de todo su modelo de negocio. Y lo más importante, empoderarlas productivamente. Empoderarlas productivamente, en una de las preguntas que tú tenías, es lograr que ellas se vuelvan sostenibles y viables durante el tiempo y que sus hijos se enamoren de sus oficios, que quieran seguir trabajando. Y no solamente apoyar al hogar con su esposo, muchas de ellas son madres, cabeza de familia. Entonces, siempre vamos a pensar. Con Guate está de moda, pues ya son 9 años, entonces pues es una compilación de pasarelas, showrooms, varios pop-up stores también, bueno, muchas ruedas de negocios, launch con medios internacionales y compradores internacionales también. Y bueno, el gran show y el gran glamour es que lo presentan los diseñadores, alrededor de 40 diseñadores en los 4 días de Guatemala Fashion Week. Estaba todo el proyecto que ya había pasado en otros países y logramos solo en Guatemala con un éxito increíble, y con Mauro, la producción que presentaste antes de ayer fue maravillosa. Entonces, generar estos espacios es ver qué está pasando fuera, ver cuáles son las cosas que podemos desarrollar en Guatemala, ayudar a que esas cosas vengan y ayudar sobre todo a exponer todo lo maravilloso que se hace en Guatemala. Entonces, gracias a todos los que forman parte de este proyecto, y ojalá podamos seguir en el futuro uniendo esfuerzos como lo que hace Agexport, la Comisión de Hecho a Mano, lo que hacemos nosotros con la plataforma de Fashion Week.